Permíteme aprovechar este momento para decirte que lo que estás a punto de hacer es completamente especial. Ni Odín mismo puede sobrevivir a este frío, así que espero que tus espadas funcionen. ¿Es este el puente del que habló Freya? No, seguimos en el puente de viaje entre reinos. Vamos por el puente de los condenados. Los muertos lo usan para cruzar a su hogar permanentemente, la ciudad de Helheim. El guardián del puente es el encargado de la admisión. Es a él a quien queremos. Solo sigamos este puente. Debería llevarnos a él. ¿Sabes? De verdad espero no tener que dar este rato atrás. Usa el fuego de tus espadas para quemar el arbusto de gel que bloquea el camino. Una de las muchas razones por las que regresamos por las espadas. Eso está mal. Solo los muertos recientes deberían estar aquí. Hay demasiados. La puerta debe estar cerrada. Y si la puerta está cerrada, entonces es cierto. El infierno está lleno. Sin las valquirias para dividirlos y seleccionarlos, Hel está sobrepasado. Cerrado. ¿Ahora qué? Acabamos con los segadores cerca de mi hogar. Vinieron aquí. ¿Cómo regresaron tan rápido? El tiempo no se mueve igual entre todos los reinos, en especial cuando el mundo espiritual está involucrado. Como la luz de Alfheim. De hecho, es lo opuesto. En el Lago de las Almas, el tiempo se siente mucho más rápido que en Alfheim. Pero en Hel es mucho más lento que en Midgard. Lo siento, seguro resulta confuso. Si regresamos antes con mi hijo,
mucho mejor. Ah, aprendes rápido. Es parte de Asgard. Solo los dignos entran en él. Los guerreros que murieron en combate glorioso. Hel es para aquellos que murieron en deshonor. ¿Criminales? Sí. Y los que murieron por enfermedad, accidentes, edad. ¿Es deshonroso envejecer? Pues, supongo que nunca es tarde para salir a luchar. En Midgard. No espero que lo haga, aunque supongo que tampoco empeorará las cosas. Será un obstáculo menos para que los vivos lleguen al santuario en el interior de Helheim. Pero ¿quién sería tan loco como para entrar ahí? Puente de los Condenados, con su guardián que se asegura de que los muertos estén verdaderamente muertos. ¿Qué es lo que sostiene? Ese tótem contiene una poderosa fuente de energía mágica, el poder de Helheim mismo. Pero lo que quieres es su corazón. Solo tómalo para que podamos irnos. ¿Cómo? Causa algunos problemas. Puedes hacerlo, ¿verdad?
Corazón, hermano. Tendrás que ensuciarte las manos. Tengo el corazón. No necesito nada más. Ya estás. Pero mejor no te tardes aquí. Kratos. ¿Zeus? ¿Zeus? Mi padre. ¿Tu padre era Zeus? Eso explica mucho. ¿Qué lugar es ese? Nunca vayas ahí. ¿Oíste? ¿Cómo llegó aquí? Es imposible. Tan solo es una ilusión. Es bien sabido que Hel tortura a sus habitantes con su pasado. Debemos concentrarnos en regresar con tu hijo. Psst. ¡Ah! No debería estar aquí. Hace frío. ¡Rápido, dame tus espadas! ¿Por qué? Ya te había dicho que te iba a ayudar. ¡Vamos! Tengo el equipo en Midgard. Vuelvo en un momento. ¿Crees que te las habrá afanado, verdad? ¡Mira! Ya están listas para los vientos de Hel.
Tú apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas. Ahora apunta a esa trampa de viento. ¡Hechizo! Ahora puedes absorber y liberar los vientos de él cuando quieras. Así que de nada y adiós. Este lugar es tan frío que congelaría un par de huevos de paloma. A veces me pregunto si alguna vez sufrió algún tipo de accidente en el cerebro. Llevamos fuera mucho tiempo. Lo siento, hermano. Sigo dándole vueltas a lo de antes. ¿Zeus era tu padre? Ahora no. Debemos concentrarnos en salir de Hell. Sobre eso no puedo discutir. Me limitaré a rumiar este pequeño contratiempo en silencio. Mejor regresemos a casa con tu hijo.
No deberíamos demorarnos. Volvamos directos a Midgard con ese corazón. Cintura del maldito fantasma de Esparta. No me llames así. No me malinterpretes, hermano. Por lo que escuché, el Olimpo se lo merecía. Pero aún así, es mucho para asimilar. Sabía que odiabas a los dioses, pero realmente no puedes mantenerte alejado de ellos, ¿verdad? No puedes decirle nada al niño. No puede enterarse. Tonterías, hermano. Con el debido respeto, tonterías. Tiene que saberlo. Nunca estará completo sin la verdad. Mira, lo entiendo. Odias a los dioses, a todos. Y no es casualidad que eso te incluya a ti. Y también incluya a tu hijo. ¿No lo ves? Él lo siente. No puede evitar ser lo que es. No puede empezar a evitarlo porque no se lo has dicho. Todo está conectado. Tú no le dirás nada. Muy bien. ¿Recuerdas ese atajo entre reinos? Pues lo mejoré. O quizá lo arruiné. Usemos eso. ¡Lo sé! Así que tomé unas cuantas ráfagas de los vientos de Hel e hice que no fuera en un solo sentido. Ahora puedes usarlo para viajar hacia y desde allí, si es que no lo arruiné. Y lo llevamos con Freya. Esa es una idea, hermano. Tal vez haya obstáculos que deberás sortear, pero lo lograrás. Solo ve, hermano. Caballeros, ustedes sí que saben lo que hacen. Vaya, esto no está bien, pero se acerca. Dijo que habría obstáculos. Hay que apurarse. El corazón. ¿Lo tienes? Sí. Con el dorso. Sigue enfermo. Puedo bajar la fiebre, pero para curarlo... Debe conocer la verdad de lo que es. Sí. No es tan sencillo. Ayúdame a levantarlo.
¿Te conté que yo también tengo un hijo? Ha pasado muchísimo desde la última vez que lo vi. Cuando nació, las runas predijeron una muerte innecesaria. La criatura en mis brazos era tan pequeña, tan indefensa. Supe que debía hacer lo que fuera para protegerlo, sin importar el sacrificio. Claro que todo lo hice por mí. Antepuse mis necesidades y mis miedos a lo que él necesitaba. Y no pude ver su resentimiento hasta que fue tarde. No cometas el mismo error. Ten fe en él. Sé que la verdad no es simple, pero nada lo es hablando de hijos. Es una maldición. El niño está maldito. No te vayas sin mí. No lo haré. Ya estoy mejor. Eso veo. Puede viajar así. Por ahora. No volverá a ocurrir. Lo prometo. Asegúrate de que así sea. Freya, nunca olvidaré esto. Gracias. Tu padre hizo el trabajo duro. Deberías quedarte y descansar. Ya hiciste suficiente. Sabes que mi puerta siempre está abierta para ti.